Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a una clase más del judaísmo del primer siglo, el judaísmo de Yeshua. Soy la morada Mariela Pérez Rosas del Ministerio Yeshua Shemi. El día de hoy tenemos una clase muy bonita y verdaderamente que, como verán, pues esta clase que estoy trayendo nos está ayudando, es para ayudarles a entender un poco mejor las palabras de Yeshua, del Brija de Allá o del Pacto Renovado. Hoy día vamos a aprender sobre las bodas en los tiempos de Yeshua. Y esto de verdaderamente que es muy importante que nosotros, pues, más o menos conozcamos esto porque, como les digo, nos ayuda totalmente a poder entender las frases de ¿cómo se llama? Que dice Yeshua, porque si nosotros no conocemos cultura, no podemos entender. Así que vamos a aprender cómo es que hacían estas bodas y se va a sorprender de verdaderamente lo que vamos a aprender el día de hoy, ¿ok? Dice, los jóvenes podían elegir personalmente a sus novias y se esperaba que un joven se casara a los 16 o 17 años, 20 años como máximo. La joven debía dar su libre y expreso consentimiento. Las jovencitas a partir de los 12 años más un día podían ser desposadas o entregadas por su padre. Aunque también había los matrimonios por dinero o por motivos sociales, pero se esperaba que todo matrimonio debía ser en nombre del cielo. Lógicamente que esto nos da a nosotros, amados hermanos, esto nos causa terror. ¿Cómo es posible una muchachita de 12 años, los jóvenes de 6, 7 años? Pero tienen que entender de que verdaderamente en ese tiempo la gente no vivía tanto, la gente verdaderamente vivían 70 años más o menos, porque la vida era muy dura para ellos, o sea, o sea, la vida era muy con mucho trajín, era mucho, imagínense ir a recoger el agua, todas las cosas que había. Entonces las muchachas maduraban mucho, eran más fuertes, las mujeres eran más fuertes, maduraban mucho antes, digamos así, ¿no? Pero lógicamente, pues hasta el día de hoy nosotros podemos ver una niña de 12 años y vemos que ya tiene el periodo, ya está como una señorita, salió como una señorita. Entonces, ¿por qué es que hacían esto? Porque también tenemos que entender, además, hermanos, que esta es una edad clave. Esta es la edad, pues, que todas las hormonas están revueltas y para evitar, pues, que se vayan a resbalar o hacer cosas, imagínense, porque es la época que las hormonas están, pero al despertar preferían, pues, casarlos, ¿no? A los jóvenes, entonces así no estarían, pues, digamos, en pecado de la carne y todas esas cosas. Entonces, tenía, pues, vamos a decirlo, su inteligencia, ¿no? Si podemos llamarlo así, porque lógicamente a nosotros, ¿quién quisiera que su niña de 13 años se casaban? Pero en la época de nuestras abuelas, sin ir muy, muy lejos, se casaban. Mi abuela se casó a los 15 años, ¿ok? Entonces, antes era así, se casaba a los 14, aquí estamos hablando del 1900, 1920. Entonces, imagínense hace 2000 años. Entonces, eso es lo que es, ¿ok? Entonces, vamos a ver ahora en toda la pantalla. Aquí. El matrimonio tenía dos partes, eso es muy importante que entendamos. El erusín, que es compromiso, y nisuín, boda. ¿Qué quiere decir? El erusín es el compromiso, y ahí la imagen que yo les puse que están firmando, es en este compromiso, es cuando se firmaba la ketubá. Se firmaba la ketubá, quiere decir que inmediatamente que firmaban, es el día del compromiso, ya estaban casados, ¿ok? Aunque no vivían juntos. ¿Ok? Entonces, pero porque tenía dos partes, o sea, en ese tiempo era así. Entonces, por eso que vemos la historia de Joseph y Miriam. Ellos estaban casados, pero no vivían juntos. ¿Ok? Por eso que él dice, le voy a dar carta de divorcio porque se enteró que estaba embarazada. ¿Ok? Y con él no era, porque él no había tenido relaciones con ella. Entonces, por eso era de Ruach, ¿no? Entonces, por eso vemos este proceso de esa época, que él era el compromiso, era la firma, la ketubá, y después sería la boda. ¿Ok? Ahora vamos a ver después más o menos cómo funcionaba, ¿ok? Dice, la ketuba estipulaba un arreglo de al menos 200 denarios por doncella, 100 denarios por una viuda y 400 denarios por la hija de un cohen, imagínense, la hija de un sacerdote. Por otra parte, el padre estaba obligado a proveer una dote para su hija. Podía ser en dinero, propiedad o joyas. El novio también debía antes del matrimonio darle a la novia lo suficientemente para el necesario ajuar. ¿Por qué? Porque acá viene la clave. Ahí está. Ok, esto es lo importante que tenemos que entender. El día que ellos han firmado el matrimonio, o sea, la ketuba, ya están casados. Entonces, ella va a preparar el ajuar. Entonces, este es el tiempo que el novio se va a preparar un lugar para la novia y él puede llegar en cualquier momento. Generalmente se demoraban 6 meses hasta un año. Por eso que lo de bueno, lo vamos a ver al final, porque ya con la imagen, prefiero enseñar con imagen, que es más fácil. Ok, vamos a continuar leyendo, dice acá.
Dice, el matrimonio hebreo antiguo era un evento social y religioso muy significativo. Era también un proceso que incluía compromiso y pacto y muchas personas estaban involucradas. Quiere decir que no era el novio y la novia nada más. Y acá quiero que entiendan esto. Era a tal punto que tenía que ser por causa del cielo. Esa es la razón que tenía que ver, los matrimonios eran de importancia. Por eso que era un acto religioso. No solamente un acto civil, un acto religioso de mucha significancia porque era pacto, tenía que ver con pacto, ¿ok? Es lo mismo que el pacto del Eterno con Israel, así como ellos veían, ¿ok? Entonces vamos a ver aquí. Dice, el día del compromiso, el novio venía con sus padres a la casa de la novia, trayendo una copa, vino y la dote. Al llegar a la casa de la novia, ellos tocaban la puerta. Los padres de la novia que estaban con ella al otro lado de la puerta, le preguntaban a ella si quería que entrasen. Al decir sí, el compromiso, empezar el vínculo matrimonial, empezaba en ese momento. O sea, si ella decía que sí, entonces quiere decir que iba a aceptar casarse y abrían la puerta, ¿no? Es decir, el abrir la puerta significaba, podemos tener un matrimonio si podemos trabajar en los términos. Después de haber trabajado en los términos del matrimonio, los miembros de ambas familias se sentaban a comer y bebían cuatro copas de vino, una con cada término del proceso matrimonial. Esto debe sonarles a ustedes increíble. Cuatro copas. ¿A dónde más tenemos cuatro copas? En el Pesaj, en el Pesaj. Por eso que Yeshua renovó el matrimonio con Israel en el Pesaj. El Pesaj es la renovación. Por eso el Brit Hadashá, la renovación del pacto, el cumplimiento de lo que Jeremías dijo. Aquí vienen días que haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Ese pacto, ese nuevo, ese es el Brit Hadashá, la renovación del pacto. Y entonces casualmente vemos que este Pesaj tiene las cuatro copas. Y esto es increíble porque esto nos enseña más o menos porque ese seder de Pesaj que todos hacemos, bueno, que los que conocen, con las cuatro copas, en fin, sabemos que eso se estipuló desde el primer siglo, del primer siglo. Y entonces estamos hablando, pues, de que, imagínense, antes del primer siglo, ¿ok? Y estamos viendo acá que los matrimonios tenían esto, entonces lo incorporaron también a las bodas. Esto es increíble, ¿ok? Pero vamos a ver quiénes bebían y en qué proceso que bebían las copas, ¿ok? Entonces, porque también tenía todo un orden. Dice, la primera copa era tomada por todos los miembros de la familia. Significaba el compromiso de haber sido apartados para el matrimonio. Eso es lo que era entrar en Kedushá, o sea, en santidad. La segunda copa solo la tomaban los novios y los padres. En esta copa se hablaba sobre el lugar donde iban a vivir, ¿ok? Ahorita se lo voy a explicar, Juan está en 14.1.3, ahorita lo vamos a leer. La tercera copa se invitaba a un escriba que traía la ketuba y al ser firmada, un joven de la familia salía afuera y tocaba el shofar, anunciando que ya el contrato matrimonial había sido firmado. ¿Qué quiere decir? Que ya se habían casado. La cuarta copa solo la tomaban los novios, pero no en aquel día, sino el día en que el novio regresaba por su novia y el matrimonio sería consumado. Exactamente, ay, esto es lo que habla Yeshua. Todo lo que habla Yeshua es en el término de matrimonio. En Juan 14, cuando dice, no se turbe tu corazón, crees también en mí, crees en Dios, crees también en mí, ¿cómo se llama? Y dice, en la casa de mi padre hay muchos lugares. Si no, no me hubiera dicho que me voy a preparar un lugar y después de preparar un lugar vendré para que tú estés donde yo estoy. Ese contexto de Juan 14, Yeshua está hablando, ellos lo entendían en contexto matrimonial. ¿Por qué? Porque esa es la práctica, amados hermanos. Él está hablando, él vino a renovar el matrimonio, pero de ahí se va a ir a preparar. ¿A dónde? A los aposentos de su padre, a preparar el lugar para la novia. Y después venía por ella y la llevaba. Y ahí terminaba la consumación del matrimonio. Entonces, por eso que también vemos que en el Pesaj Yeshua dice, hay una copa que dice que no la volverá a tomar hasta que esté en el reino. Porque eso es lo que es. ¿Con quién? Con la novia. En las bodas del Cordero. Entonces, por eso que todo el contexto lo que presenta Yeshua es una renovación de pacto matrimonial. Por eso, amados hermanos, les digo, si no conocemos cultura, si no conocemos esta forma de pensamiento, no estamos entendiendo realmente lo que Yeshua está transmitiendo. Y quiero también, antes que me olvide, miren, quiero que vean acá algo, porque esta imagen también es la que nos tiene que hablar muchísimo más, hermanos. Yeshua tocando la puerta, porque vemos que a la séptima asamblea del Apocalipsis, la de la Odisea, es la que Yeshua le dice, estoy tocando la puerta, pero no estoy tocando puertas, sino estoy dando portones,
Está tocando, le está a una asamblea. No es para para los incrédulos, la gente, mucho que predican a Yeshua, dice, él te está tocando la puerta. No, eso no es para el incrédulo. Le está tocando la puerta a una asamblea que no ha abierto la puerta porque no ha llegado al punto del pacto matrimonial, porque no es la novia. Y a esa le está tocando porque le dice, eres frío, tío, te voy a vomitar de mi boca. Porque no, la meta es esa, que si nos hemos tendido hemos aceptado a Yeshua, tenemos que entender que hemos entrado en pacto matrimonial y tenemos que llegar a esa relación íntima con el esposo. Y por eso que a esta asamblea es la que no es nada, ¿ok? Es la que le está dando esos aldabonazos en la puerta, porque lo que él está diciendo es quiero que entres en relación conmigo, en pacto, ¿ok? Así que eso es algo que tenemos que meditar cuando leemos. Por eso no, las cosas, si no entendemos cultura, hacemos unos disparates de las enseñanzas porque no entendemos. Otra cosa que es importante. Acá hay algo que quiero que entiendas porque esto también nos va a ayudar a entender mucho. El novio y la novia tenían lo que se conocen los amigos de los novios, ¿ok? Así como el día de hoy tienen el best man, que le llaman el amigo del novio, y la novia tiene sus amigas o sus, no sé cómo le llaman, en diferentes países tiene diferentes nombres. Pero acá vemos, más o menos vamos a leer, que acá hay unos pasajes que quiero que vean para que entiendan el concepto. Y acá vamos a entender algo increíble. Vamos a ir a Juan 3, 28, 29. Juan 3, 28, 29, donde dice, vosotros mismos me seis testigos de que dije, yo no soy el Mesías. ¿Quién está hablando? Yohanan Jamatvil, Juan el Bautista, dice, yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la esposa es el esposo, o el que tiene a la esposa es el novio, dice. Pero el amigo del esposo, o del novio, porque acá lo puso como esposo, en realidad es novio, pero el amigo del novio que ha estado a su lado lo oye. Se alegra de gran manera por la voz del novio. Así pues, este gozo mío se ha cumplido. Él debe crecer y yo menguar. ¿Ok? Entonces, hasta el momento. Entonces, acá estamos viendo que Yohanan Jamatvil se declara él mismo ser el amigo del novio. El amigo del novio. Ahora vamos a ir a 2 de Corintios 11:2. Vamos a las palabras de Rab Shaul. Vamos a ver acá por qué Rab Shaul dice estas palabras. Porque él lo entiende en el contexto matrimonial de la época. 2 de Corintios 11:2. 11:2, donde dice, pues os celo con celo de Elohim, porque os desposé con un solo marido para presentaros como una virgen pura al Mashiach. Entonces, él está hablando eso, de que la novia, Israel, es la novia, ¿ok? Y que quiere presentarla como una virgen pura al Mashiach. Entonces, ahora, si sabemos que el amigo del novio es Yohanan Jamatil, ¿quién es el amigo de la novia? Ok, acá es una palabra que arriba lo que les he puesto yo es Yoshevinim, es la palabra que para los amigos de los novios, así se le conoce en el hebreo. Pues resulta, amados hermanos, de que Yohanan Jamatvil es la tipología del espíritu de Eliyahu Hanaví. Y sabemos que en la transfiguración de Yeshua se presentaron Moshe y Eliyahu. ¿Por qué? Porque eso es lo que tienen que entender. Estaban a punto de que Yeshua iba a hacer la renovación del pacto matrimonial y acá se presenta Eliyahu como el Haber Shel Hajatán, como el amigo del novio, y Moshe es el Haber Shel Hakalá. El amigo de la novia. Moshe es el amigo de la novia. Por eso que esa novia tiene que estar sin arruga y sin mancha. ¿Y por qué Moshe? Porque Moshe trajo la Torá, la Ketuba. Entonces, esa novia tiene que guardar para vivir en santidad. Se ha comprometido. Tiene que guardar esa Ketuba, que es la Torá. La Torá de Moshe. Esas son para mantenerse santa y pura. Esa es, por eso que el Moshe es el amigo de la novia. Entonces, ¿cómo es posible que hayan desechado los cristianos la Torá? Porque no entienden esos conceptos, amados hermanos. No entienden. Si entendieran cultura, y bueno, la mayoría tampoco conoce porque no estudian judaísmo ni conoce todo esto. Pero como verán, acá estamos viendo algo increíble, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede, amados hermanos? Eso es lo que quiero que vean porque el día de la boda, la novia, ¿ok? Es lo que, o sea, la consumación es lo que se llama el Nisuín, ¿ok? El Nisuín. Acuérdense que tienen el erucino de firma de contrato, ya están casados, pero el Nisuín es la segunda parte donde el novio se presenta a recogerla a ella y la lleva a su aposento para hacerla suya. Esa es la consumación del matrimonio, ¿ok? Entonces, este proceso, como dije yo, podía durar, pues, mucho tiempo, podía durar 6 meses,
hasta un año, porque la idea es esto, es lo que hacía es, siempre ellos se han vivido en familias, entonces el novio se iba a la casa del padre y en la casa del padre construía un cuarto, una habitación para su esposa, porque vivían en familia. Entonces él se iba a presentar y se presentaba con una caravana y generalmente venían de noche. Generalmente venían de noche. Entonces ella, que es, ella, la novia, está preparándose su ajuar durante todo ese tiempo con sus amigas y sobre todo bien arreglada, sabiendo que cada noche podía llegar el novio. Entonces tenía que tener su ajuar listo, tenía que estar ella pura, tenía que estar sin mancha y esperando ese día. Entonces ahora esto también nos ayuda a entender esta última imagen, que ya con esto ustedes van a darse cuenta de qué se trata. La parábola de las vírgenes, la parábola que hizo Yeshua de las vírgenes, eso es lo que se trata. Esto es lo que se trata. La realidad es esta: estaban dormidas, bueno, todas se durmieron, pero las que tenían aceite, que el aceite es la que enciende la menora representa toda la escritura, es porque tenían la Torá, amados hermanos, tenían la Torá. Y es por eso que son esa novia, porque tenían el testigo, el amigo, la novia, la Torá de Moshe. Entonces, estas vírgenes, por eso que yo les dice, no las conozco, ahí el crujir de dientes y todo este tema que habla Yeshua, por eso cuando dice no las conozco, alejado de mí, hacedor de maldad, es sin Torah. Sin Torah no somos pueblo, sin Torah no somos Israel, sin Torah menos somos la novia del Mashiach, porque él fue el dador de la Torah. Y si no tenemos la Torah, rechazar la Torah es rechazar al mismo Mashiach. Y verdaderamente, más hermanos, este es un tiempo que realmente, pues por miles de años se ha enseñado cristianismo, se ha enseñado fiestas paganas, se ha enseñado domingo, no Shabbat, en fin, todas las cosas. Pero por eso en estos últimos tiempos, que ya estos últimos tiempos que estamos a la venida del Mashiach, el Eterno es el que está haciendo este mover del Ruah, del Espíritu, por los cuatro rincones de la tierra y las personas están oyendo, escuchando. Y más están escuchando las ovejas que los líderes, porque los líderes son más duros más duros de servicio. Porque les cuesta mucho perder y empezar todo de nuevo. Hay que ser bien valientes para reconocer que enseñé mal y voy a encaminarme. Y el Eterno, por eso hay un tiempo de su misericordia. Tiene un tiempo. Y esos son los tiempos de restauración, amados hermanos. Por eso, si no entendemos esto, no entendemos, no podemos ser la novia. No vamos a poder ser la novia. Yo creo que todos ustedes quieren ser la novia. Por siempre digo, porque hay una boda, la boda están los invitados. ¿Ustedes quieren ser los invitados? ¿Ustedes quieren entrar a la Nueva Jerusalén o quieren estar afuera? Tenemos que escoger. Por eso tenemos, como dijo Joshua, escoger a quién quiere servir. Yo en mi casa serviremos al Eterno. Y si queremos servir al Eterno, tenemos que escuchar esa voz, la voz de la Torá, y obedecer sus mandamientos. Cuando lo dijo Yeshua, bien claro, si me amáis, guardad mis mandamientos. Mis mandamientos. Esos son mis mandamientos que el Eterno presentó, verdaderamente, pues, a todo Israel. Así como verán, más hermanos, esto es lo bello, lo bonito, lo bello que es aprender la cultura. Sin el conocimiento de la cultura, de las prácticas, de las tradiciones y todo eso, no podemos entender, o sea, a profundidad el Brijat HaShem. Nos perdemos el gozo de poder entender todo esto. Imagínense, cuando Yeshua está diciendo, me voy a preparar un lugar. ¿Qué lugar? A la novia, el aposento para la novia. ¿Okay? Y por eso que es muy, muy adecuado que sea Sukkot. Sukkot, porque la suka representa más o menos como vamos a decir así, la jupá, el lugar donde la boda, aunque anteriormente en la época de Yeshua, jupá se conocía al cuarto donde había esa relación íntima, ¿ok? Eso es lo que se conocía, pero después pasó al todo donde se hacían las bodas, ¿ok? Pero en realidad es eso, la intimidad. Por eso que hay un pasaje que dice, creo que Isaías, que dice que como el sol que sale de su alcoba, dice y ahí está la palabra jupá, la palabra jupá. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan, que verdaderamente sin este conocimiento de la cultura nos perdemos de todas estas delicias de poder entender las palabras de Yeshua a profundidad. Así que verdaderamente estoy haciendo un esfuerzo trayendo estas clases, amados hermanos. Verdaderamente, bueno, paré un poco por las fiestas y también está un poco delicada de salud. Y la verdad que con todo lo que estaba delicada de salud que me mandaron a reposar, yo la verdad que no he reposado, seguí haciendo estudios, seguí tratando, sacando para allá, acá. La verdad que un poco terquedad de mi parte y no lo reconozco.
Pero de verdad, además, hermanos, que uno como cuando es maestro tiene una responsabilidad y me siento como en deuda, que tengo que sacar, es una responsabilidad en deuda con el Eterno, es una promesa que le hice de enseñar y quiero sacar cada Shabbat, por eso la para allá y traer algo nuevo y pues ahora esto de Cosma del Brija de allá para que puedan entender, para que entendamos la verdad, la unidad que tenemos que tener con el pueblo judío, entender que sin ellos no somos nada y que sin aprender de su cultura no aprendemos nada, no entendemos nada del Brija de allá. Y es por eso que realmente que con todo mi corazón estoy trayendo estas clases para poder iluminar un poquito más esta visión tan cerrada que tenemos, amados hermanos. Así que imagínense, pero bueno. Así que espero que esta clase también la hayan disfrutado. Les agradezco y por favor, siempre agradecido con los que nos apoyan. Manténganos en oración y por favor, sobre todo, compartan los videos. Si más personas ven los videos, también podemos tener más apoyo. Así que les agradezco por todo. Que el Eterno los bendiga y los guarde. Shalom, alejen. Será hasta la próxima.